sus cuentas de redes sociales, el dúo Tercer Cielo publicó esta imagen donde se aprecia una especie de división o separación. Pero esta separación no tiene nada que ver con el fin de su relación como esposos. Al contrario, la joven pareja sigue más unida que nunca. Lo que sí hicieron fue anunciar que como dúo ha llegado el tiempo de separarse, lo que implica que ya no estarán juntos en escenarios o giras llevando su música. En un comunicado, el dúo reveló esa noticia inesperada. Aunque nos despediremos de los escenarios este 2023, planeamos compartir música nueva de vez en cuando. Mientras tanto, Juan Carlos se encuentra escribiendo y preparándose para lanzar algunas canciones como solista, expresa el comunicado. A partir de ahora, Juan Carlos, que también es un reconocido compositor, estará como solista. Pero, ¿qué pasará con su esposa Evelyn, quien también goza de un gran talento y mucho cariño del público? El comunicado no dice nada al respecto. Pero recientemente, en una entrevista al medio Primera Hora, Evelyn aclaró la verdadera razón por la cual el dúo ha decidido despedirse de los escenarios. Según Primera Hora, Herrera les confesó lo siguiente: "Es algo que hemos platicado por mucho tiempo. Es difícil porque somos una pareja y tenemos dos niñas que ahora están en una edad donde necesitan por lo menos a uno de sus padres ahí. Siento que la familia es nuestro primer ministerio. Eso viene primero". Esto dijo Evelyn refiriéndose a los motivos de su despedida y continuó aclarando las razones. "No ha sido fácil porque son muchos años que tenemos cantando juntos. Hay que reconocer que es papá y mamá en viajes cada vez, dejándolas al cuidado de alguien, necesitando ayuda o tener que viajar a toda la familia, sacando a las niñas de la escuela sin que tengan sus actividades normales de aprendizaje. Y todo eso llegó a un punto en que no se puede. Por eso es que estamos despidiéndonos no de la música, sino de los escenarios como Tercer Cielo, porque no hay forma de que podamos seguir viajando los dos y criando a las niñas". En otras palabras, la verdadera razón para la despedida del dúo es que han pensado en qué es lo mejor para sus hijas. Evelyn está totalmente convencida de que su rol como madre es mucho más importante y que en esta etapa en que están viviendo sus hijas es muy importante el acompañamiento de sus padres. Juan Carlos y Evelyn son una pareja con fuertes principios sobre la paternidad. En este caso han entendido que si bien se han convertido en un gran ejemplo dentro de la música cristiana, para ellos el rol como padres cristianos es de suma importancia, al punto de que están dispuestos a hacer algunos cambios en su exitosa carrera para el bien de sus hijas.